Buenas noches, las 10 y 3 minutos. Estamos ya en directo a través de este programa que es Lirar el Gol. Para todos ustedes, el programa, digamos que va a ser el que cuente cómo ha sido el mercado de fichajes del Linares Deportivo, otros datos que podemos incorporar a lo largo de este programa en directo. Todos ustedes ya sabéis que podéis mandarnos vuestras consideraciones al canal de YouTube y nos podéis preguntar con los invitados, interactuar con los invitados, que los tenemos ya aquí sentados, preparados. Muy serios que estáis, ¿eh? Estáis muy serios vosotros, guapetones que estáis saliendo en la tele, ¿no? Sergio García Toribio, ¿cómo estás? Bueno, muy preparador bien. Físico. Tengo aquí unos datos que me has traído que son espectaculares. Los datos de... Entonces, un regalo, los datos del Real Madrid. Gracias por este regalo, ¿eh? Que lo vamos a contar, los datos recogidos del equipo contra el Real Madrid-Castilla. Eso es, tanto individuales como de equipo, como colectivos. Y bueno, son datos condicionales. Ahora lo analizamos. Perfecto. Fran Carnicer, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bienvenido la primera vez al Lina de Gol. Muchas gracias, muy contento de estar aquí, la verdad. Estás bien, ¿no? Vienes serio, ¿no? No, sabes que no. ¿Tienes ganas de qué tienes ganas esta noche? De jangueo. Pero contra él, ¿no? ¿Eh? ¿Contra él? Sí. Perdona que os interrumpa, pero al final él sabe que tengo el poder de durante la semana. Me la juego. Los entrenamientos de fuerza matinales yo lo he visto algunas veces y también puede él decir alguna cosa más contra ti, ¿no? Es un fenómeno. Sabe que hemos tenido muy buena conexión, sí. y por eso. Tengo ese cachondeo. Ángel Martínez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido también a vuestra casa. Bueno, tengo que decirlo primero, gracias por venir a esta hora también, son las 10 de la noche, y lo cierto es que también os tenemos este regalo especial de la Casa Gourmet Cazorla. Ya habéis visto estos patés que son espectaculares, que me imagino que no lo habéis probado o habríais oído hablar de ellos, ¿no? Sí, yo sí, porque bueno, he visto ya El paté de ciervo al Pedro Ximénez. Paté de secreto ibérico, paté de jabalí con setas, paté de perdí, paté de, este era el de ibérico con trufa, tremendo, y otro que es el de pimentón de la Vera, yo qué sé, esto es una barbaridad, para el desayuno, para el entremés de antes de cualquier comida o aderezar cualquier comida, merienda, en fin. Y estamos esperando también que venga nuestro compañero Luis Rivas, que tiene su asiento ahí preparado también, que está a punto de llegar. Saludos a Sergio Carriquí, saludos a Mateo Villarrubia también, colaboradores de nuestro programa, que no pueden estar esta noche y bajo la dirección tecnológica y la realización de Manolo Palacios, que está ahí en el control. Ponernos vuestros mensajes sobre toda esta situación. Primer tema, vamos por ir centrando cosas. Linares Córdoba este sábado, a las 8 de la tarde, en Linarejo. Tú viviste el Córdoba Linares, pero tú sí, tú has vivido ya los... No, Linares Córdoba tú no lo has vivido. Pero era época COVID. Vale, pero los del año pasado, ¿no? No. Los del año pasado no, claro, que estabas fuera. Estabas con el Eldense, que subiste a segunda división, te fuiste a Ceuta y ahora te has venido para acá. Con unas ganas que tenías de venirte para acá, que no veas, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad que sí, que he tenido muchas ganas porque, bueno, sabes que al final lo de Linares siempre venimos para acá y la verdad que, bueno, que no me ha ido muy bien en Ceuta y la opción de Linares me salió y no me lo pensé. ¿Puedes reproducir la llamada del presidente o de Miguel de Ita cuando te llama y te dice qué? Pues... Es que al final hemos hablado todo el tiempo que he estado fuera, siempre hemos hablado, pero no sé, fue como muy, muy rápido todo. O sea, que le puse, no sé, le escribí un mensaje, me contestó y... ¿A quién? A Jesús. Pasa que ya cuando yo vine en Navidad ya hablamos. O sea, hablamos... De vacaciones, ¿no? Sí, estuve ahí con él tomando algo y me dijo la situación y yo le dije la mía. Y en ningún momento iba a salir, porque esa era la intención del Ceuta, no dejarme salir. Y bueno, rechacé una oferta muy importante de la India y a la semana pues yo veía cosas raras. Entonces pues
pues bueno, pues llamé a Jesús y... ¿Ya había cosas raras en la India o en Ceuta? No, en Ceuta, en la India ya no había nada. Vale, en la India lo rechacé y fue todo muy rápido. O sea, hablé con Jesús, luego Jesús me pasó a Miguel y entre los tres pues estuvimos hablando, se hizo prácticamente en una noche. Sergio, desde el punto de vista del cuerpo técnico, ¿qué ha supuesto la llegada, en este caso, de Fran Carnicer? Pues al final, bajo mi punto de vista, al final Fran es un jugador que es de la casa, encima viene con muchísimas ganas y al final eso, nada más entrar por Linarejos, por la puerta, le recibimos con los brazos abiertos y se notó. Y eso es lo que es Fran. Al final yo creo que no puedo definir mejor a Fran. Alegre, un tío que yo le he visto con una actitud de trabajador, currante, y al final esos jugadores nos van a dar mucho. Hace poco hablábamos de situaciones de jugadores en otro programa y recuerdo que cité a Fran Carnicer como ese futbolista que está siempre pendiente en todo momento del partido, en los minutos que está en el verde, ¿no? Si la falta, hay una falta y hay que protestarla y tiene que ir 30 metros al árbitro a decirle algo o a hablar con los compañeros, va. ¿Sabes? Ese carácter, no correcto. Se despega de muchas situaciones que, y eso es muy importante, ¿no? Porque reactivas a gente que a lo mejor está a punto de desengancharse en el partido, eso es fundamental, ¿no? Está muy pendiente siempre de todo. Sí, bueno, me gusta estar caliente en el partido, no me gusta aburrirme, me gusta en plan tener esas peleas con todo el mundo, pero bueno, Ángel también lo sabrá que tenemos más tiros dados de eso, que al final yo creo que cualquier jugada engancha al público y yo creo que es bueno que los partidos que nos queden en casa, yo siempre he reclamado a la afición y yo quiero que mis compañeros vean el Linarejo que yo conozco. Vale, ahora tienes a Ángel Martínez, que ahora nos centramos un poquito con él. Cuéntale a Ángel Martínez cómo va a ser ese Linarejo con el Linares Córdoba, así como si no se lo hubieras dicho nunca. Yo creo que tiene mucha carrera en sus pies y ha vivido partidos seguramente iguales, pero en Linarejo, por todo el mundo que ha venido aquí a jugar en contra y jugadores que están aquí, pues esa esencia de Linarejo es distinta. O sea, me acuerdo que cuando estuve en Ceuta con Lolo me lo decía, ¿no? Que al final cuando viene aquí como que te hace un poco más del Linares por esos partidos que se viven aquí, que se vive aquí en casa, porque son especiales. ¿Tú qué estás pensando para este partido? Porque tu llegada también, Ángel, ha supuesto esa también confianza en los aficionados, en los compañeros de prensa que hablábamos, la gente que nos gusta el fútbol. Ostras, este tío no regala nada en el partido tampoco, ¿no? En defensa, una seguridad, una solidez defensiva, una experiencia. Sí, bueno, a ver, yo siempre digo que para que yo pueda mostrarme así, tengo el trabajo de otros 10 compañeros y de otros tantos que están fuera, que sería imposible. Yo vengo del extranjero, vengo de estar con otro tipo de futbolistas y yo valoro mucho, ¿no? He llegado aquí, he visto el nivel de mis compañeros, la verdad que incluso me asombré, sinceramente. ¿En qué sentido? Pues de la capacidad que tienen, tanto táctica como técnica, de asociarse, la precisión que hay con el balón. Eso, joder, me ha sorprendido también, ¿no? Incluso el nivel de preparación que tiene pues, todo el cuerpo técnico, el staff y todo, la verdad que eso me reforzó mucho al llegar también. ¿Cómo es posible que esté el equipo donde está, entonces? Bueno, también hay equipos que incluso llegan a descender y igual tienen muchísima más capacidad, ¿no? Pero como hemos dicho antes, las dinámicas, pues seguramente muchos partidos se han merecido ganar y el balón no ha entrado y le han llegado una vez y eso pues luego cuesta, ¿no? Eso ha pasado, eso es la verdad. Eso claro, es lo que y a veces pasa y tú haces todo lo posible y más y te acaba pasando y es que no tiene explicación, es simplemente hacer lo que estamos haciendo al final, pues siguiendo trabajando como se estaba haciendo ya desde meses atrás y pues bueno, al final todos los que venimos a sumar, ¿no? Eso es lo que queremos, jugadores de equipo, no queremos, aquí no hay ni titulares ni suplentes, aquí hay un equipo. Al final hay jugadores y el que salga pues intentará sumar desde su posición. Pero como te digo, yo me siento muy arropado por los compañeros, ¿no? Y entonces eso pues también ayuda al nivel de cada uno. No sé qué pasó por tu cabeza cuando viste a Ángel, con todo el respeto, ¿eh? ¿Vale? Dice, ostras, este tío es un bicho malo, ¿no? Con la barba, los tatuajes, las manos.
Esto es el de celda 211, ¿no? Va para la policía ya por aquí, ¿no? Sí. Para la policía, ¿sí? Te tuve que decir que había firmado en Linares. Sí. A mí, realmente lo que me sorprendió de Ángel, aparte de la experiencia que tiene entrenando, jugando, a mí lo que me ha sorprendido es la humildad del trabajo. Uno de los primeros que llega y hace sus trabajos preventivos individuales, luego termina la sesión de entrenamiento y continúa. O sea, a mí es realmente lo que más me ha sorprendido de un jugador con tanta experiencia que tenga esa humildad de trabajo. Y es lo que con Álvaro ha pasado algo también parecido, ¿verdad? Pero y con Fran, y Rodri, y todos los chicos. O sea, al final, los chicos jóvenes, si ven a los más veteranos hacer eso, ¿cómo no lo van a hacer ellos? Y al final, el trabajo paga, y como ha dicho, esto es cosa de todos, y al final estoy seguro que Linares va a salir de la situación que estamos. Pero claro, todo pasa porque yo no sé si tenéis la presión o la sensación, todavía no, todavía sí, de que casi cada partido en Linares es como una final, ¿no? Porque si nos estamos centrando en que quedan 54 puntos y nos hacen falta 25... 28 más 25 serían 43. Yo creo que por ahí estaría la cosa bien para la permanencia. Estamos hablando de casi 2 puntos por partido o un poco ahí cercano a los 2 puntos por partido, ¿no? Eso significa que los partidos linarejos son muy importantes, ¿no? ¿No, Fran? Sí, 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 tiene toda la razón. Pero bueno, como te digo, vamos a centrarnos en Córdoba, en que saquemos los puntos. Llevamos 2 partidos muy, muy buenos y que encima pues se ve que el equipo transmite, se le ve que tiene esas ganas y bueno, al final pues, yo creo que con la gente que estaba allá y con los que hemos venido, pues bueno, vamos a echar esa mano y yo creo que puede salir bien. ¿Tú tiras falta? No, gracias a Dios. ¿Tú sí? Sí. Tú sí, pero Panadero también. Panadero también le gusta. Le gusta pegar con la izquierda también, Panadero. Esta mañana le he preguntado, digo, ¿tú te gustan los penaltis? ¿Te gusta tirar los libres directos? Dice, en cuanto pueda. En cuanto pueda. Después echamos una competición y el que más meta en entrenamiento, pues. Luis Rivas, buenas noches. Gracias por llegar. Bueno, con la misma fuera. Pero bien. Muchas ganas tenía de venir, estás con los 3, vamos. 4. Claro, gracias, hombre. Muy amable. Jefe. Sí, pero tu jefe es que no te deja hablar ni te deja opinar. No podéis. Eso dicen por ahí. El preparador físico me ha traído, Luis, esta tabla de datos que me parece espectacular. Por ejemplo, datos individuales. Dice Sergio que hace la medición y yo le preguntaba esta mañana, no te preguntaba esta mañana, se lo preguntaba a Pedro Bolaños, ¿no? Porque tú ya estabas en entrenamiento y le preguntaba, ¿estos datos en los que vosotros estáis midiendo tanto de entrenamientos semanales como de partidos, medís el estado de forma, las capacidades, por ejemplo, de vosotros medís los sprints o las carreras de más de 21 kilómetros por hora, porque técnicamente tú sabes, y el mundo de la preparación física sabe, que son esos datos los que se tienen que medir, ¿no? Al final nosotros en los partidos, he traído un partido, pero al final nosotros monitorizamos y controlamos todo lo que hace el futbolista, y en los partidos lo que hacemos es conocer el perfil condicional de cada jugador para nosotros durante la semana planificar en función de eso. Es decir, imagínate un jugador que en un partido realiza 300 o 600 metros a máxima intensidad. Si tú no lo entrenas, ese jugador no está preparado para realizarlo en un partido. Por lo tanto, riesgo de lesión. Entonces nosotros, con dosis semana, durante la semana, en las sesiones, es lo que intentamos. El entrenador David Campaña, esta mañana, después de la rueda de prensa de previa, le preguntaba, aparte de la rueda de prensa, le preguntaba, ¿te condiciona...? Por ejemplo, te condicionó que no jugara Albert Moreno de inicio y que jugara Javi Duarte. Y me dijo, dice, yo veía a Javi Duarte más preparado por sus características también como llegador, después de preparar una serie de sistemas de contención o de transiciones rápidas.
porque también hay que... Albert Moreno llevaba también otros partidos de titular y Albert Moreno me sale en los últimos minutos y me hace, en los últimos minutos me hace 5 o 6 kilómetros. Dice, una barbaridad, dice, es que el equipo está súper potente. Coincides con ellos, claro, ¿no? El equipo está como al final eso son planes, balas ahora mismo, ¿no? Al final eso son planes de partido y nosotros lo que hacemos, lo que intentamos hacer es que los jugadores estén en perfectas condiciones para competir y que sean capaces de solucionar esas acciones de juego. Y si encima se traduce en buenos resultados, es el objetivo. Tú como linarense, tú sabes de dónde viene este hombre, ¿no? Tú sabes de dónde ha estado este hombre, ¿no? A lo mejor no nos llevamos tan bien. Ah, por eso no lleváis tan bien. A lo mejor a partir de ahora no nos vamos a llevar tan bien. No me lo digas. No, es que hablando de unas primeras conversaciones que tuve con él, que no he hablado, la verdad, muchas veces con él, porque no toca muchas veces después de los partidos, antes de los partidos, pero sí en entrenamiento, él estuvo en la parte de la tecnología, de las mediciones de tecnología de preparación física de la Federación Española de Fútbol. En la Liga de Fútbol. En la Liga de Fútbol Profesional. Y hablábamos sobre la nueva sensorización de datos que vi en el Mobile World Congress, de las espinilleras estas que se colocan, que a través del sudor te recogen, pues, por ejemplo, otros datos y otras cosas súper chulas, ¿no? Perdona que te interrumpa. ¿Te acuerdas que hablamos y tuvimos un debate? Imagínate a Fran Carnicer o a Ángel obligarles a poner una espinilla en los entrenamientos, pues seguramente que me mandan por ahí. A este tipo de cosas hay que adaptarse, entonces ahí estamos nosotros trabajando en ello. Y están llegando camisetas, ya sé que se están fabricando unas camisetas en un sitio en España, la están diseñando, donde tendrán muchos microsensores sobre el tema del sudor y las características que van en el sudor para medir el metabolismo y las capacidades metabólicas que tienen los futbolistas. Madre. Es una barbaridad las cosas que están llegando a la tecnología del fútbol, a la preparación física. Al final, si la tecnología ayuda al fútbol y se sacan datos subjetivos y objetivos, pero es muy importante no olvidarnos que esto es fútbol. Y pues, si esto no se contextualiza con el fútbol, claro, no sirve de nada. Y si no sirve también para el plan de partido. Correcto. Incluso micro planes de partido durante todo el partido, ¿no? Correcto. Lo de Javi Duarte el otro día, 13 kilómetros, eso es casi un récord, ¿no? De la temporada del equipo, sí. Al final hay que analizar situaciones porque el equipo manejó varios sistemas de juego y al final el rival te somete, es un rival que te somete a trabajar el triple y al final, bueno, pues Javi Duarte tuvo que hacer ese esfuerzo, igual que lo hizo Rodri, Ángel creo que fue 10, mira los registros de Fran cuando salió en segunda parte, son datos de esfuerzo, sacrificio, que el equipo es abismal, esos datos. Y con el Córdoba, que si el Córdoba se cae en algún momento del partido, hay que machacarlo, ¿no? Lo machacamos. Pero no hace falta que se caiga. Es más bonito ganarle cuando están de pie, ¿no? No, me ha quedado de cabrón. Y encima sale guapo y todo en la tele, míralo. Me ha quedado. Y sale guapo y todo. Hablando de planes de partido contra el Córdoba, por cierto que el Córdoba ha conseguido la cesión del Madrid ayer mismo del jugador este delante que era. Te lo he puesto por mensaje antes. Que estaba en el Osasuna B. El Leiva. Sí. Y se va al Córdoba cedido. Ya Álvaro Leiva, sí. Se va cedido al Córdoba. Y nada. Y el Deportivo está haciendo unos fichajes más raros. Pues te voy a decir una cosa a mí, como ha dicho Fran. Que diga quien quiera. Se pone de puta madre. O como se diga. ¿Cómo se diga? ¿Por la hora qué? Sí. A lo mejor mi hija todavía lo tiene. La fruta madre. Álvaro Vázquez también es recién papá, ¿no? Como hace 7 meses que me contó sí, también había sido papá. ¿Os contáis este tipo de cosas, Ángel, tú también? Sí, claro, nosotros al final comentamos todo, ¿no? Al final vamos ahí, entendamos, hablamos de nuestras cosas y sí, la verdad que me estuvo contando. Bueno, empezó en la India fue donde estuvieron al principio y tal, se tuvo que venir la mujer, bueno, sus historietas y sí que nos comentamos no solo eso, sino cualquier cosa del día a día o anécdotas y que intentamos pasar un buen rato. Yo le dije a Álvaro que
si había empezado ya a conocer, llevaba 3 días en Linares, básicamente. Y le preguntaba a Álvaro si ya conocía cosas de Linares. Y entonces le dije, digo, mira, si necesitas un guía marítimo, tenés aquí a Luis Rivas. Pero si Álvaro lo está viendo, que no se preocupe. No, algo conoce ya que te doy yo fe. Ah, ya conoce algún bar, ¿no? Y tú también. Sí, porque está con él. Ah, qué bueno. Pues luego paso la pitilla a la tapa. La ruta de tapa, ¿no? ¿Cómo estás en Linares tú ahora mismo? Claro, porque estás. Yo no sé si yo estuviera en tu cabeza, estaría ya con una gana de que se hubiera jugado 5 o 6 partidos más, que la cosa empezara a rodar mucho más y disfrutar más del sitio donde estás viviendo ahora nuevamente, ¿no? Bueno, si te soy honesto, es que lo estoy disfrutando desde el principio. Al final también vengo de jugar en el extranjero, tenía muchas ganas de venir a España, ¿no? Y al final cuando me sale la opción de Linares, como ya he comentado alguna vez, mi familia es de Jaén también, mis abuelos, de hecho yo mi apellido es Ortega. Y ya te digo, me gusta mucho la cultura que se tiene aquí en Andalucía. Se ha juntado con lo que hemos hablado antes, un grupo de trabajo espectacular, con muy buena gente, porque al final cuando yo llegué aún no habíamos ganado ni empatado y el ambiente del vestuario era espectacular, que era muy, eso es muy difícil de mantener cuando hay una situación como la que había, como la que hay. Y te digo, muy contento y la verdad que, pues eso, también quiero decir a la gente que nosotros seguimos trabajando igual que hemos hecho estos 2 partidos para sacar los resultados, que estamos poniendo toda la carne en el asador, ¿no? Que no sabemos cómo va a ir el fin de semana, pero que sí que queremos que al final esto entre todos juntos lo saquemos y que pase lo que pase, el trabajo será anterior a el mismo que las 2 semanas anteriores, por lo tanto queremos el mismo apoyo que lo vamos a dar todo. Sin decirle nada, ya ha sacado el primer gran titular, ¿no? Fíjate que bien están enseñados, por Tania, Por Tania Casas, que me ha pasado un dossier, me lo he leído esta tarde. por cierto, tengo que decir que están en sede del club, no sé si revisa, Luis, revisa que puede haber un anuncio a esta hora, porque el club estaba negociando salidas, todavía algunas salidas en modo de cesión y también otra posible llegada. Que a las 10:25 de la noche pues todavía se puede producir. Me decía también Álvaro el otro día cuando marca el gol que se va a Rodri y le dice y entonces le, como que Rodri dice como diciendo joder el segundo ya tío por fin no sé cuánto y le decía tío disfruta lo que ha tenido que pasar tu compañero y amigo y tú le dices no sé si hermano algo así Rodri qué mal tramo trago de temporada y qué sufrimiento, ¿no? Sí, al final para él pues bueno, no es que lo sienta más que otros, pero el capitán es el que siempre está aquí y lo pasa mal. Yo este tiempo que he estado fuera, pues cada 2 o 3 semanas hablábamos y bueno, el año pasado sí disfrutó, pero sí este año lo ha estado pasando mal y bueno, pero bueno, yo creo que se le ve contento, que se le ve... Bueno, el otro día contra el Real Madrid, Castilla, Sergio, el otro día, que no lo digan sus compañeros, que es futbolista. Yo muchas veces le pregunto si es juvenil. Le hice una gachita a Nico Páez incluso, digo, bueno, ¿de qué pasa, no? Cambia la mente, cambia la sensación. Yo escuché al árbitro decirle, vaya caño, Rodri, vaya caño. El árbitro. ¿Cómo? El árbitro a Rodri. En medio del partido, imagínate. Es que dentro de... Para la cinta, para la cinta, que está espectacular. El árbitro le dice a Rodri, vaya caño... Sí. ¿Y luego no nos da el gol que nos quita o que esa duda? Que dentro del campo pasan muchas cosas, se dicen muchas cosas. Te voy a poner un micro. A mí no me pongo un micro. Bueno, pero para nosotros, te voy a poner un micro. Pero que sí, que Rodri, pues eso, que lo ha pasado mal, pero bueno, yo creo que estos 2 partidos está disfrutando, se le nota en el entrenamiento, que llega por las mañanas con esa sonrisa y bueno, que vamos, como ha dicho Ángel, vamos a luchar y vamos a conseguirlo porque bueno, yo creo que nos lo merecemos todos. Dijo hace varias ruedas de prensa David Campaña que esto iba a ser una temporada de leyenda.
cuando se empata aquí con el Baleares, y merecidamente se merece ganar. Y dice, de todas formas, hay que seguir pensando que va a ser una temporada de leyenda. El que no venga se lo pierde. Me parece, si le dice el mister. No, me estaba imaginando un final feliz y por eso me he quedado callado. Me he pensado que conseguíamos el objetivo y yo creo que estamos trabajando todos en ello y me gusta imaginarme esas cosas. Qué romántico. Es romanticón, ¿eh? Sí. Luego el entrenamiento lo veo de romántico, porque tiene una tensión. No, a mí me da una alegría. Yo tengo con él un trato y yo hasta que no me dice la sensación térmica que... Que cuando empieza por la mañana, ¿no? Sí, yo no entreno. Si no lo dice, esta mañana me ha gustado. Un fenómeno. Buenos días, chicos. Estamos en una temperatura ambiente de 10 grados, espera soleado, no sé qué, empieza por tardar y vosotros ya estáis estirando, haciendo algún ejercicio. Es que es buenísimo. Así se trabaja mucho mejor y se hacen las cosas con más ganas. No con tanta disciplina, no tanto, ¿sabes? Al final, él se gana el cariño de la plantilla por cómo es y por cómo nos trata. Es decir, tú estás diciendo que los futbolistas pro, que sois vosotros los profesionales, que venga alguien y te haga esto, ya estás deseando que te lo diga, ya vas con una sensación positiva. Sí, sí, ¿verdad? Que sí, que yo lo tengo comprobado, llevo muchos años en el fútbol y yo trabajo mucho mejor y doy más ganas de mí cuando yo con esa persona me llevo bien o yo siento que me trata bien. O sea, con Rubén pasó, que Rubén nos trataba de escándalo, ahora con él, que al final, cuando a mí una persona, yo sé que es como mi jefe y él me va a mandar, pero yo lo hago mucho más a gusto lo que él me manda si él me trata bien. Pero si te metes un poquillo con él, mejor, ¿no? Pero sí, es que yo me meto con él, pero es de cachondeo y él seguramente que trabaja más a gusto con nosotros con ese cachondeo. No tanto mandar, serio, no sé qué, escucharme, ¿no? O sea, él, mientras está mandándonos nuestro trabajo, pues nosotros le hacemos una bromilla, él nos tira otra y al final el trabajo es muchísimo más o menos. Una conversación contigo me decías que, pues yo no sé quién me lo ha dicho. Perdón, pero no sé quién me lo ha dicho, creo que tú no me lo has podido decir porque estoy seguro que no, que los entrenamientos de fuerza de esta temporada se estaban notando en por estado físico actual. Tú no me has dicho eso, ¿no? ¿Quién me lo ha dicho? Y al final todo eso se consigue con esa predisposición al trabajo. Y al hilo de lo que ha dicho Fran, que estoy agradecido a las palabras que ha dicho, yo siempre, mi sueño es ser profesional y quiero ser profesional, llegar al fútbol profesional. Y intento cada día transmitir esa pasión y esa ilusión que tengo por esto, siempre exigiendo, pero lo que ha dicho Fran, creo que desde la cercanía hay momentos de coñas, hay un momento también de ya un trabajo más serio y esa es la dinámica, porque al igual que ellos trabajan a gusto con ellos, se genera un vínculo y al fin, a gente de mi familia la atacan, yo muero por ellos. Y eso es lo que yo pienso. Vaya por de lo que nos has contado, que me parece interesante, pero va a ser después de este minuto de publicidad, gracias a uno de nuestros sponsors, Hernández. Ah, vale, me dice que me espere. De Hernández Gámez Construcciones, hablando de construcción, se está reconstruyendo el equipo, podríamos decirlo así, ¿no? ¿Me permite, Luis, que haga ese juego de palabras? ¿Te parece? ¿Tiene ahí novedades? No hay novedades, ¿no? Están ahí. Oficial. Oficial no hay, pero hay alguna cosilla. En un minuto seguimos. Materiales de Construcción Hernández Gámez es una empresa que ofrece recursos, herramientas, visualización previa a tu necesidad desde su página web y en sus dos exposiciones y almacenes. Desde 1969, Hernández Gámez asesora y te sirve todo tipo de materiales en cerámica, en baños, en calefacción, en suelos de madera,
en piscinas, trabajos de yeso y de ferretería, ropa de trabajo y todo lo que necesitan los clientes gracias a una experiencia inigualable en el sector. Cemento cola, tejas, prefabricados de hormigón y otros materiales, exposición de baños, construcciones de interiores que puedes experimentar y puedes personalizar con el asesoramiento de nuestro personal y toda nuestra experiencia. Además, en nuestra web, hernandezgamez.es, tienes ofertas de stock que siempre son interesantes para tu propuesta personal. Bueno, esto es Linares Gol, estamos en directo este jueves 1 de febrero a las 22:33. Ya mismo vamos a poner en pantalla los mensajes en el chat de YouTube. En este informe, que supongo, ¿se toca en manos del Córdoba? Sin información... No, yo no se lo voy a dar a del Córdoba, pero que si esto cayera en manos del Córdoba dirían, ¡ostras! Pueden asustarse. Se pueden asustar. Es para asustarse. 1-1-2. En titulares. Esto es para asustarse. Dice este informe que contra el Real Madrid Castilla el equipo tuvo 178 sprints que tú consideráis vosotros, el mundo de los técnicos de la preparación física, que son sprints que superan los 21 kilómetros por hora en conducción o sin conducción. Que eso se produce o en una transición o en una presión rápida, una recuperación, un desmarque sin balón. Eso puede ser con fase ofensiva o en fase defensiva o en las transiciones. Eso no está nada mal, ¿no? 178. Son datos que si lo comparas con equipos de primera división y ellos que vienen del fútbol profesional, son datos que pueden ser comparables con esos. ¿Cómo te queda? Van saliendo. De primera división. ¿Cómo te queda? De primera federación. Ahí está el trabajo. A mí me parece muy bonito, ¿no? Saber este tipo de cosas. Yo creo que este programa siempre ha pretendido ser bastante didáctico y contar cosas que sean curiosas y esto es de agradecer, ¿no? Aparte de lo que se publica de Javi Duarte, de sí, son datos interesantes y a mí me gusta mucho más que se publique el total de equipo, porque al final lo puede llevar a muchas cosas. Yo lo llevo a valores... Claro, a otros preparadores físicos que lean esto de las redes sociales del Linares dirán, madre mía, si es que están como... Sí. Son misiles ahora mismo los jugadores del Linares. Yo soy muy... No voy a leer algunos datos de los laterales y de los extremos, que son una brutalidad, ¿no? Una brutalidad. Yo soy muy inquieto ahora que dices de datos y tal. O sea, al final hablamos tú y yo... Es una charla de datos y yo también soy un enfermo de eso. Son datos también que realiza, por ejemplo, el Castellón. Castellón realiza y subieron hace unas semanas los datos que hicieron en un partido, Copa del Rey, no me acuerdo cuándo fue, y fueron datos, creo que eran 111, o sea que nosotros estamos por delante. ¿Y aquí pone 178? 111 kilómetros. Vale, 111 kilómetros total del equipo y vosotros 115. Eso es. Fuera de casa, encima. Que a lo mejor fuera de casa puedes decir, bueno, me echo más para atrás. Me dice esta mañana el entrenador, es que tengo ya aquí, estoy on fire. Me dice el entrenador que tiene ganas de que venga un equipo linaresco a atacarle. Bueno, al final quiere que os ataque mucho. No, entiendo también porque al final los equipos últimamente, ¿no? Desde donde he visto yo, sí que es cierto que igual vienen con una predisposición a atacar, pero yo creo que los equipos los meten en su campo, ¿no? Es lo que yo he visto hasta ahora, los partidos, es lo que he vivido con el Mérida y un poco se referirá a eso, ¿no? A que te puedan plantar ese cara de tú a tú y que no los sometas y los metas en su campo. Me imagino que irán por ahí los tiros. Y porque el otro día lo estuvimos viendo, Luis, el Real Madrid, salvo los balones a la espalda, balones que eran largos desde el centro del campo o zona tres cuartos a la espalda del equipo, crearle peligro al Linares, luego en balones laterales, no conseguía. En estático, en ataque ya más estático, no conseguía meterle, salvo ya una contra, al final, en la segunda parte, que salva a Samu Casado. Verdaderamente el equipo se nota mucho más armado que antes. Todos los balones están colgando. Este hombre, no sé cómo es, no sé cómo está. Todo lo que iba por arriba, todo lo sacamos. Y luego también los pases verticales que al principio hicieron un par de daños y demás, que estuvieron muy atentos, lo usamos también en una jugada de eso.
hizo un movimiento también, adelantando, me parece que fue a Rentero, le cambió y demás, y se cortaron de redes sus pases también. O sea, en el momento de juego, cómo lo interpreta ahí, cómo lo interpretan ellos. Claro, cuando... Sí, al final eso es una cosa que quiero comentar. Nosotros vamos con un sistema de juego, pero nosotros siempre vamos a tener un plan B, incluso un plan C, ¿no? Que se trabaja durante la semana. De ahí el poder en el minuto que fuese, no me acuerdo, pues hacer el cambio, el ajustar y que fuese otro partido distinto. Vamos, de hecho, me estoy acordando ahora mismo de la exposición de Rentero, que en la narración me confundí con Ángel varias veces porque estaba Rentero un poco... Me tatuaje aquí para estaba claro, pero el tatuaje yo no te lo veía tan largo, me tenía que fijar en otros detalles, porque estaban los dos en unas posiciones muy cercanas, ¿no? En algunas situaciones. Bueno, Fran, a ver si te saco alguna cosilla más. ¿Qué te parece Ángel Martínez? Fenómeno. Yo es que lo conozco de hace muchos años, que jugamos juntos. Entonces, ¿dónde jugaste juntos? En el Jaén. ¿Qué lo hacemos? Acaba de perder un punto, pero... pero si acaba de perder el punto. Quería sacar algo, ¿no? Pues para la cinta. Si todo el mundo lo sabe. Que al final hay que... Y que, eso, que yo lo conozco de hace muchos años y me alegré mucho cuando firmó aquí porque sé cómo es, sé lo bueno que es. Y sé lo bueno que transmite al vestuario, que hace falta. Hace falta gente alegre, hace falta gente que transmita y yo sé que eso con él lo tenemos. Eso no significa que los compañeros que estaban antes ocupando esos puestos no fueran malos, ¿no? Ya lo sé. Pero que yo lo que... entro al vestuario y yo veo un grupo de chavales y un grupo de gente que quiere sacar esto adelante. Y yo, como linarense, lo noto. Si yo no notara eso, soy el primero que voy a ir. Y se lo digo. Porque a mí me duele esto. Pero es que yo no noto eso. O sea, yo noto gente que quiere trabajar, que quiere mejorar. Y yo voy con mis compañeros a muerte. Habéis tenido sesiones con el psicólogo, ¿no? Con Gabino Carmona. Ayer, deberíais de haber tenido ayer alguna, ¿no? Que era miércoles. Miércoles, sí. ¿Cómo está sentando esto? ¿Qué se está haciendo? Muy bien. O sea, yo creo que mira que a mí me lo dicen muchas veces en mi carrera he querido estar con un psicólogo y nunca dar paso. Y yo creo que es necesario. O sea, hay más... como Gabino, ¿no? que sabe transmitir a grupos grandes, también individual, pero a grupos sabe transmitir lo que queremos escuchar y lo que debemos escuchar y yo creo que nos está viniendo muy bien para a lo mejor nosotros no, porque estamos un poco más limpios de cabeza, pero para la gente que estaba aquí antes, limpiar esa cabeza y sacar los pensamientos negativos. Claro, esa situación en la que tú estás haciendo las cosas medio bien, y de repente tienes un fallo y te clavan un gol y entonces dices, ¿no? Esa situación tan fea, ¿no? Que te aparece, que pierdes la finura en el toque, en la conducción, en la recepción, en el pase, ya no llegas, no pierdes confianza en cosas y van pasando los minutos y dices, joder, sí, ¿no? Yo creo que soy el mismo. No, además la cabeza de un deportista, y lo tengo más que comprobado, la cabeza de un deportista o está limpia o así, ya sea muy bueno, tú no vas a rendir. Por mucho que tú quieras y por mucho que tú le pongas el trabajo que tú quieras, tú mentalmente tienes que estar preparado para lo bueno y para lo malo. Y si tú estás preparado para lo bueno y para lo malo mentalmente, tú vas a llegar lejos. ¿Quieres que haga algo de psicólogo yo contigo un poquillo? Pues vas a acabar loco. Te voy a intentar recordar los 18-15 minutos que diste en Riazor. Yo no sé si fueron los mejores minutos, y mira que se pierde ese partido, ¿no? Sí. Pero de la primera parte, ¿cómo volviste loco a todo un Deportivo de La Coruña? Eso fue brutal. Fue espectacular. Bueno, ya, pero el balón pasaba por ti. Pero es porque tú eras el enlace de Rodri con Carracedo. Para que pase por mí, tiene que pasar por Rodri. Ya, pero el que cambiaba, el que hacía una finta y se iba la defensa para un lado y se iba la defensa para otro, eras tú. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque el estado mental que teníamos en ese equipo
Era brutal. Y el penalti que viene en el momento que os viene, os rompe. Nos mató. Curiosamente, fíjate. Porque si no ocurre ese penalti, la segunda parte no tiene nada que ver. No, porque ya se escuchaba el sonido ese de viento que no querían escuchar ellos. Porque me acuerdo que en el minuto 30 o por ahí, a ellos le estaban pitando. ¿Cómo que? Ni la prensa de Coruña, que estaba allí, se me quedaban mirando para atrás diciendo, madre mía, hostia, el Linares, joder, ¿y qué pasa? ¿Y esto qué es? Y no sé qué, y fallando, y les pillaba ahí. Bueno, yo estoy muy... Yo es que me recuerda eso y no me gusta. No me gusta... ¿No te gusta recordar eso? No, porque no han quitado un ascenso. Yo, para mí, pienso dentro de mí que a mí me han quitado un ascenso. Porque conforme estábamos nosotros ese año, si tú haces un partido de ida y vuelta, con nosotros no podía nadie. Claro, como es actualmente, se hizo un partido de ida. Claro, solo se hizo en un campo neutral. O sea, jugamos contra el Depor y nos pusieron en un campo, en su campo, con 40.000 personas, que neutral tiene eso. A nuestros aficionados nos pusieron allí en la esquina, los pobres míos. Dándole el sol allí a 1.500 linarenses. Nosotros estamos acostumbrados al sol, pero que no es eso. Que yo pienso que es que en los últimos 10 partidos, me acuerdo, ganamos 8. Por eso entramos en playoff. El nivel de confianza que tenía ese equipo, yo te digo que ahí de vuelta no nos ganaba nadie. Nadie. Claro, porque ya con el 2-0 ya el equipo ya se entrega, ¿no? Nah, ya dices, ¿qué hacemos? Ya no piensas en un segundo partido. No valía el empate. Porque el playoff ese que era el que más arriba, que no me recuerden más eso. Pero el año pasado sí que ascendes con el Eldense en ese modelo, ¿no? Sí, contra el Real Madrid Castilla. No, no es lo mismo. O sea, yo haciendo en plan en un playoff normal, de ida y vuelta y... Tú eres ahora que lo pienso, tú eres de los pocos jugadores que lleva en 2 playoffs de ascenso en Primera Federación, llevas 2 de 2. Sí, bueno, dos intentos, uno de ellos ascendido, pero llevas 2. No habrá muchos jugadores en Primera Federación. ¿Y el de antes? En primera denominación, Primera Federación. Sí, no, sí. Llevo 2 años, lleva la categoría. ¿No? Claro, ¿está el tercero? Este es el tercero, pues sí. Bueno. Buen dato, ¿no? ¿Te ha gustado, no? Está bien. Ya he improvisado ahí raro. Al hilo de lo que... Perdona, también por interrumpirte. Claro. Al hilo de lo que has dicho de la parte con el trabajo con Gabino y lo que ha dicho Fran, aparte de físicamente, tácticamente, creo que la parte emocional es súper importante. Y lo que seguramente que no ha dado el paso Fran antes en su carrera, porque ahora... Ven, pasa al psicólogo, ala, está loco el chaval. No, o sea, tú, el chico necesita mejorar técnicamente, se va a una escuela de tecnificación. Si el chico necesita mejorar físicamente, coge un entrenador personal. Y el chico se encuentra un poco mal por la presión que es jugar o que no sé, que tiene ansiedad y no se contacta con el psicólogo porque se piensa que el chaval está loco. Entonces, al final, creo que Gabino lo comentó el primer día, que cada vez hay más que contacta con ese tipo de profesionales y al final es que todo el global hace que el jugador rinda al 200%. ¿Qué factor juega en el momento en el que ocurre algo? Imaginemos que estamos en el Linares Córdoba, ¿no? Y se está haciendo las cosas bastante bien, pero llega el minuto, yo qué sé, 12 de partido con el 0-0, que dice, jolín, que es como... Hemos hecho una activación previa brutal, sale el equipo bien posicionado y llega un rebote y te clavan un gol. ¿Qué papel juega en ese momento no vuestra cabeza individualmente por el trabajo de entrenamiento, sino por la respuesta de la afición? Linarense. Por eso, de ahí el mensaje que he querido mandar antes. Al final, como tú bien me estás diciendo, te puede llegar en cualquier momento un gol. Lo que queremos transmitir es la confianza que tienen que tener y el seguir apoyando, ¿no? Al final esto es parte de todos y pues los silbitos debilitan, ¿no? Yo creo que no es una forma de ayudar y como te digo, nosotros poniendo todas las ganas en el asador, estamos trabajando también con Gabino este tipo de situaciones, ¿no? Que te pueda venir un golpe en contra y bueno, pues estamos trabajando mentalmente también, como bien han dicho mis compañeros, porque al final yo creo que si tú mentalmente estás mal, ya puedes trabajar táctica, física, lo que tú quieras, que no vas a dar tu 100%. Entonces, lo que me gustaría decir es que sigan animando, porque al final, si nos llegan el minuto 12, tenemos muchos minutos por delante,
si nos llegan el 45 igual, y aunque lleguen el 89, vamos a darlo hasta el final. O sea, que queremos dar ese mensaje, ¿no? De animar y de que estamos haciendo todo lo posible. Cuando tú estás como técnico dentro de la pretemporada, tú vas viendo la evolución de algunos jugadores, te voy a dar tres nombres de jugador, ¿no? Por ejemplo, o cuatro. Albert Moreno. ¿Qué te está pareciendo este chaval? Alberto Moreno es que yo le conocía hace mucho tiempo de Madrid. Él es de Madrid y nos habíamos enfrentado como 4 o 5 veces porque yo estuve en el Rayo Vallecano trabajando también. Y Albert Moreno al final es un jugador que, como chico joven, ha pasado también por esa etapa de maduración y cada vez está, pues, se ve en los partidos esa intensidad, ese trabajo con balón, sin balón, es abismal lo que está creciendo. ¿Tú, si fueras representante, diría este nene va para arriba? Sí, no sé. Sin duda, ¿no? Esos son los ojos de los representantes, pero yo, como preparador físico, es un jugador que siempre tendría en mi equipo. Berlanga. Pues otro jugador que está evolucionando, que se adapta a la posición de extremo, que se ha adaptado también a la posición de lateral, tiene recorridos desde el punto de vista condicional de alta velocidad grandes, que están, por ejemplo, ahí. Otro jugador que seguramente va a dar muchas alegrías en el Linares. Rafa Llorente. Otro jugador joven que... Está hablando de jóvenes, no lo mires, ¿eh? Sí, no, es que me río porque coge y me... coge y hace para otro lado. No, Rafa Llorente, otro jugador que también le conozco de Madrid, jugador que aparte de arriba puede jugar en cualquier posición y a nivel de datos físicos, si comparas de velocidad punta desde las primeras semanas ahora, otro jugador que ha evolucionado y ha crecido muchísimo. ¿Manu puede llegar a jugar de lateral o de carrilero? Eso ya también pasar es... Pasar con la llegada del central izquierdo, ¿puede pasar a adaptarse como carrilero? Desde el punto de vista físico, creo que en el cacereño juega de lateral. Tiene ya pasado de experiencia de jugar de lateral. Pues yo le he visto en vídeo jugar de lateral izquierdo. Rentero. Rentero tenía ofertas países en Navidad. No lo sabía. No sé si fichas. Vamos a ver si hay fichaje. ¿Eh? ¿No hay? Rentero. No hay. Vamos con Rentero. ¿Ahí? A la 23:59. Ah, sí, todavía queda. Queda tiempo todavía. Están trabajando ahora. ¿Quién crees? Espérate, tú sabes algo, ¿no? Yo no. Es el que manda el club. Tú sabes algo. Pero si es más importante. Acaba de delatarnos algo. Tú sabes. Ahora está toda la gente con el móvil. Pero si me ha abierto el Twitter, ha abierto el WhatsApp para saber si había fichaje. Claro. Ha abierto el Twitter, el WhatsApp. Es que yo estoy en el WhatsApp del titular. Y entonces, de toda la prensa, y entonces nos lo habrían puesto inmediatamente. No nos han garantizado que hubiera... Yo iba a verlo. El jugador que está viniendo se lo había escrito, ya estoy aquí. Es que le estoy negociando yo al hotel. Ah, vale. Broma, ¿eh? Está bromeando. ¿Tú no sabes tú algo? ¿Algo sabes? No. Si viene bien y si no... Porque es que los jugadores que has dicho, yo me sorprendí muchísimo. No porque creyera que fuesen malos, sino porque son gente que si sigue así trabajando como lo están haciendo, lo que yo estoy viendo, por ejemplo, a Alberto Moreno, va a llegar lejos. Al fútbol profesional lo pisa, porque es un pepino de futbolista, es un pepino que flipa, pero al final luego hay muchas cosas, pero son gente que... Bueno, yo hablaba con Rodri mucho y me decía, son buenos futbolistas, pero es que al final... No siempre sale todo como uno quiere. ¿Qué te han dicho por la calle, aficionados, cuando te han vuelto a ver por aquí? Porque están muy contentos de verme. Ya, pero algo, hombre, claro que sí. Y te habrán dicho, cuando vaya a Linares Gol va a salir muy guapo, claro, efectivamente. Que fue a ella comprarse su ropa. Pero, no, la ropa del club. Ay, dinero de microbolsillo, está todo mi café. La ropa de... Pero ya sabes a lo que me refiero. Eres uno de Hinoy, como se suele decir, uno de los nuestros, desde el vientre, ¿no? Yo estoy recordando el detalle que tuviste, bajarte del autobús cuando vinimos de Coruña
a poner tu bufanda a la estatua, al monumento de Frank Carles. ¿Qué te dicen? Pues eso... ¿Menos más que has venido? No, yo ya lo dije, que yo no soy ningún salvador. O sea, yo soy uno más y no quiero, en plan, yo ir mirando por encima del hombro por el vestuario. Yo entro al vestuario y te lo voy a decir a ellos, soy el más tonto, soy el que más broma hace y yo quiero ser uno más de ellos. O sea, yo no he venido ni con ningún aire de... De jerarquía, ¿no? No. No porque no quiero. O sea, yo quiero ser estar en el mismo ambiente que ellos, porque así yo creo que, como te he dicho antes, que con él, yo creo que se forma un vínculo mucho mejor que no se me pueda ni mirar, ¿no? Cuando entra al vestuario, que hay muchos futbolistas así. Yo quiero otro tipo de trato con mis compañeros, que tengan la confianza, los más jóvenes, de que me pueden hacer bromas, de eso, es porque yo creo en eso. O que también este sábado en el minuto 60, el cambio en Linarejo, se retira Frank Carnicer, que ha marcado 3 goles, ¿no? y que se caiga el Linarejo, ¿no? Eso sí. También es algo soñado, ¿no? Joder. Bueno, 3 goles, vamos a ponerle 2 y una asistencia. Venga. O 0 goles y me cambia y vamos ganando 3-0 también. Vale. ¿Me lo compras? Joder, te compro ganar en el minuto 90 con propia. Pero yo quiero ganar. Lo necesitamos. Es verdad, al final necesitamos ganar como sea, ¿no? Como sea, no me gusta la frase por lo civil o por lo criminal, a mí no me gusta. No. Porque parece que te da licencia para cualquier cosa, para cualquier trampa, para cualquier cosa más violenta, más farragosa, ¿no? Pero hay que ganar, eso sí que es cierto. Vámonos a los mensajitos que tenemos ahí en el canal de YouTube, a ver. Que tenemos por ahí, dice, buenas noches, es Aníbal, va Sergio. Me habría encantado poder estar allí con vosotros, pero las 5 son el despertador, que es un currante de fábrica. Otra dice FPV, buen madrugón general, se lo dice al otro. Pregunta para Ángel, ¿qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando fichó por el Linares? Eso va para ti, Ángel. Bueno, al final es alegría. Lo primero que se me ha pasado por la cabeza es alegría. Es cierto que para mí era importante volver a España también por mi familia y porque quería que mi hija estuviera ya en un colegio español también y bueno, una vez ya llegado a Linares, lo que vi es sobre todo un club muy familiar, que creo que eso es muy importante también en estas situaciones. Vi, como ya he comentado alguna vez, un grupo de personas trabajando sin volverse loco, desde la tranquilidad, que creo que es el camino para sacar esta situación, porque al final si te pones con los nervios o histérico o tal, o empezaba todo el mundo a hablar, pues ya el trabajo no es el mismo. Y la sensación fue alegría y sobre todo me quedé un poco impresionado de lo bien que estaban llevando la situación. ¿Tiene un discurso de entrenador, ¿Tiene discurso de entrenador? No, intento... Tú has tenido muchas ruedas de prensa, ¿eh? Bueno, alguna que otra. Más que nada, intento lo que estoy pensando, transmitirlo bien. Pero es que está muy bien enlazado. Más que nada por otras experiencias que he tenido igual en otros equipos o en otra situación y ver... Donde no encontrabas eso. Claro. Y ahí te das cuenta, ¿no?, de que al final es lo que el futbolista necesita. ¿Sabes? Realmente es lo que el futbolista necesita. Y que tenga más años que un candado. Y eso también. Eso también, si me lo preguntas con 20 años... No sabemos ni cuánto va, ¿eh? Igual no habríamos llegado. Igual no habríamos llegado todavía con 20 años. ¿Cuántos años me gustaría que siguiera ahí en esta primera federación y que intentándolo y que se consiguiera al final y que se inaugurara el nuevo Linarejo con Frank Carnicer en el equipo? Por ejemplo, no sé. Muchas ganas. Vamos a ganar al Córdoba. Ya, pero yo también puedo pensar en eso, ¿no? Sí, pero es que no vale para nada, tío. De verdad. Ganar al Córdoba. Bueno, para ti no vale, porque para ti tú estás en los 3 puntos, pero ¿sabes para quién vale? Para aficionados, muy aficionados o aficionados alternantes, dudosos. Dice, tío, a mí me convence esto. Es verdad que me convence el nuevo Linarejo, me convence la transformación del club y me voy a hacer acérrimo, aunque perdamos boom, boom, toda la semana.
porque esas perspectivas de medio plazo son las que convencen, fijan a aficionados. Yeah. Y también eso hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que a ti lo primero es ganar este sábado. Sí, pero hemos pasado por mucho aquí. O sea, que el club se ha transformado por mí desde que se empezó. De los locos esos que empezaron a jugar por ahí en estos pueblos. En el 2009. Se ha hecho cosas buenas aquí. Yo creo que más aliciente que eso. Ya sabemos que hay un proyecto de Linarejo nuevo y todo eso, pero, joder, o sea, vamos a disfrutar. Yo lo dije, me acuerdo cuando le ganamos aquí al Betis, que incluso porque me viste enfadado, porque no vi yo a Linarejo, ¿te acuerdas? Que sí, no es verdad. Y dije, vamos a disfrutar del buen momento que estamos viviendo, porque no sabemos cuándo va a volver este momento. Y por suerte el año pasado se volvió a vivir ese ambiente de fútbol. Pues vamos a disfrutar del partidazo que tenemos el sábado y todo lo que venga va a ser bueno. Estoy muy de acuerdo también contigo. Seguimos con mensajes. A ver, dice Aníbal de Miguel Ángel, guarda una bolsilla de esas que tiene ahí delante. La bolsilla la guardamos. Díselo. Venga. Díselo que le va a dar la bolsa. La bolsa. Es que tiene tabla. Es que es muy buena. La bolsa la tiene. Esta es la bolsa de Sergio. Muy buena. La tiene la bolsa de Sergio. Guárdala. Ahí la tiene. Quedan dos bolsas. La bolsa sale yo. Dice Arriba, me da mucha alegría, Frank, que esté aquí. Ha callado algunas bocas y ha dado un aire fresco tanto a la plantilla como a la afición. La llegada de Frank fue una alegría para la afición y semana muy dura. Yo no, yo sé por dónde va, ¿eh? Por dónde va, ¿no? Sí. Yo no he tenido que callar a nadie. O sea, yo vengo porque he querido y porque se me ha dado la oportunidad. Y yo sí he sentido lo que a él se refiere. Pero no me... ¿Medianías para qué, no? No me importa, tío. O sea, a mí me importa cosas que diga gente que a mí me importa. O sea, gente que le quiere hacer daño al club o a mí, no me interesa para nada. De medianías, nada. No. Tontería. Va, más cosas que tengamos. Dice Aníbal, Miguel Ángel, ha corrido Duarte en 90 minutos lo mismo que tú en un mes. Otra... bueno, ¿os habéis dado cuenta que Fran no suelta el balón? Claro. Lo que era para ti, ¿no? Sí. Luego te cuento la historia de esa bola. Dice Ramón del Castillo, buenas noches, Fran Canicero. La verdad, nunca he visto un jugador que le duela y ame tanto esos colores y este escudo. Es que si no te duele lo tuyo, ¿a quién le va a doler? Yo sé que fue un poco crítica mi salida, pero bueno, como he dicho... No me equivoqué, me fui a un proyecto que yo quería mejorar deportivamente y económicamente y yo creo que se ha cumplido y ya está. O sea, es lícito que busque, porque al final trabajamos por dinero, que no se olvide. Yo amo este club como si fuese mío, pero hay que buscar también otras cosas porque al final... voy a tirar de tópico, pero el fútbol dura muy poco. Que Frank Carnicer, futbolista, Frank Carnicer, su mujer, su familia. Soy padre y bueno, yo creo que... Hay que entender esto. Cuando me retire, pues quiero que mi hija tenga una vida mejor. Unas mejores posibilidades. Mejores posibilidades. Potencialmente. Sí, y al final, pues eso. Pues yo, porque me vaya de aquí, no voy a querer menos a Linares. Seguimos. Dice José Luis de Castro, venga a decir ya el nuevo fichaje. Ha salido ya, ¿no? A ver, si hemos fichado. No, yo no tengo el aviso. A las 23:02. Saludos para José Luis. Francisco. A ver si le dais paté de Cazorla. Jajaja. Bueno, ya lo hemos dado, ¿no? Ya saben que es para ellos. Dice, primero los 3 puntos contra el Córdoba y luego los 3 siguientes ya habrá tiempo de pensar en el nuevo estadio y demás. Bueno, ¿está claro? Sí, es el mensaje. Claro, pero es cierto, pero también es verdad que es un aficionado muy, muy leal, muy leal. Yo estoy pensando también en otras personas que necesitamos reenganchar otra vez
en los partidos Linarejo, en la fe, en la confianza del club y en muchas cosas. Sí, a veces siempre van hasta los pies. Que tienes el plan corto y el plan de medio plazo. Eso hay que... Dice, Aníbal, gracias por la bolsa. Esto está interactivo totalmente, está casi el minuto, ¿eh? Dice Francisco, desde que traemos los de sorteo de Navidad son unos fenómenos. Rentero, CC, Fran, un saludo para tu padre. Pues mira, ahora lo llamo y le digo que... Bueno, por ir cerrando, porque no tenemos anuncio. Yo sé que el club esta mañana, pero es que no lo quiero decir, porque vaya que no se produzca el anuncio. Yo sé que el club ha hablado con un futbolista esta mañana y le ha ofertado la posibilidad de irse cedido a otro club con un nombre concreto. Pero si no ha aceptado, pues no se anunciará. Si hubiera aceptado, entonces se hubiera activado la llegada de otro futbolista. Pero también esas cosas, pues yo sé que eso ha pasado y vamos, aquí he visto hasta la conversación. Pero claro, yo no me voy a adelantar, porque si el futbolista se quiere quedar, que yo lo puedo entender, ¿eh? Es comprensible. Yo lo puedo entender. Hablaba contigo antes de empezar el programa, que un chaval que dice, oye, ¿te quieres ir a Tercera Federación? Dices, no, tío, es que yo estoy en edad no solamente de jugar minutos también, está en edad de aprender. La intensidad y la técnica que adquiere simplemente en los entrenamientos con esta plantilla va a ser a lo mejor que en 10 partidos en Tercera Federación. Total. Puede ser, ¿eh? También, puede ¿no? Ser. A lo mejor es una forma de pensar también, que ahí también hay que entenderla. No sé qué pensáis vosotros en ese sentido. Lo que tú dices es cierto. Ahí ya no quiero entrar si es mejor tercera o quedarse, porque ya es más una cuestión de club y de jugador, pero bueno, lo que decían ellos, bien estará ahí, no podemos meternos, creo yo. Claro. ¿Hay más mensajes? Luis, llévate a Sergio a los partidos de los lunes, que no haga un estudio. con el GPS, ¿no? Sí, yo pongo en el reloj y en el partido siguiente yo pongo. ¿Qué cosas nuevas hay en la medición de rendimiento a nivel tecnológico? Es que al final ahora se calcula, se evalúa todo. O sea, por ejemplo, desde que se levantan, ya les estamos midiendo cómo llegan al entrenamiento con los test wellness. Terminar el entrenamiento, durante el entrenamiento estamos con los GPS, fuera del entrenamiento o después del entrenamiento con los RPEs, si nos fuéramos a fuerza y tuviéramos... ¿Qué es un RP? Para descodificar... Vale, es la percepción subjetiva del esfuerzo, al final es una forma de, ya que no tenemos para controlar la carga interna, pulsómetros, entonces lo que hacemos es cómo percibe el jugador la carga del entrenamiento que es sometido el jugador. Entonces ellos nos dan una valoración de forma subjetiva y eso es el RP, la percepción subjetiva del esfuerzo. En Navidad, en el descanso navideño, me contaste que hicieron su trabajo todos los futbolistas, tú los tenías monitorizados, ¿no? Sí, al final me acuerdo porque fue en plan que dijiste una semana de vacaciones. Y a mí me hace mucha gracia... De no estar en Linares, claro. Eso es. Y yo te dije, me acuerdo, en plan, una semana de vacaciones sin vernos. O sea, claro. de vernos. O sea, que no nos vemos, esas son las vacaciones, pero que luego en su casa tenían ellos sus trabajos individuales. Tanto, una aplicación con el... Eso es, con Adidas Running, luego trabajo de fuerza, sobre todo para llegar en perfectas condiciones a lo que era esa mini pretemporada, como se dice, que para mí era preparar el Atlético Baleares. Doble sesiones eran, entonces... ¿Para ti la pretemporada con David Campaña ya ha terminado o todavía le queda un poquito? Al final, es que a mí muchas veces no me gusta decir pretemporada. Creo que al final es preparar al jugador para competir. Desde el punto de vista condicional, desde el punto de vista del modelo de juego, de adaptarnos a los rivales. Entonces, bueno, al final cada entrenamiento es una oportunidad de mejora, cada partido... A mí no me gusta ir de tienes que ganar, porque a mí me genera estrés. Entonces, para mí es, vamos este fin de semana a Córdoba, en nuestra afición. Para mí, cuando ganamos allí en Córdoba, en el estadio, fue uno de mis mejores momentos en el fútbol y yo quiero repetirlo. Entonces, queremos hacer este sábado con nuestra gente lo que hemos trabajado durante la semana. Y es ahí. Luego podemos ganar, podemos perder. Sabemos que si damos el 100%,
Estamos cerca de ganar. Cuando yo te pregunto por temporada con David Campañas, porque este hombre llega a primeros de diciembre, estamos hablando de que lleva 2 meses en el equipo, es como si hubiera empezado la pretemporada en julio para empezar a finales de agosto, septiembre, que siempre se estima que los 2-3 primeros partidos de liga forman parte un poco todavía de la adaptación, al sobre final... todo de los últimos fichajes, como ha ocurrido. Pero en la introducción de modelos de juego del estilo de David Campañas, no, es que no termina, ¿no? Sigue todavía habiendo... Al final hay modificaciones, hay adaptaciones, readaptaciones. Fran es de un perfil, Ángel es de otro perfil. Por lo tanto, sigue evolucionando esa adaptación. Entonces, estamos en ese proceso de crecimiento. Pues sus perfiles no se parecen, la verdad, ¿eh? No, me refiero a perfiles en sus posiciones. Es más resultón por el pelo. Sí, claro. No. Pero... Tiene cositas. También tiene, pero los ojos también de Ángel, que son de color caramelo, ¿no? Aceituna. Pero los dos juntos, ¿te has dado cuenta? Los dos separados, tal, pero los dos juntos, imposible. Claro. Son como el puzzle, ¿no? Claro. El puzzle, muy bien. Gabino está contento. Gabino está contento. ¿Qué dirá Gabino de vosotros, ¿no? De ti, de los que lleváis mucha competición. ¿Qué os dice? Y los que, como has dicho tú antes, los que tenemos la cabeza menos impregnada de estas rachas, ¿no? De estos 10, 12 partidos, ¿qué os ha dicho a vosotros? ¿Que también lideréis cosas dentro del vestuario? No, al final yo creo que son sesiones muy, muy divertidas porque interactúa mucho con nosotros y hablamos de todo y yo creo que, bueno, que nos muestra unas cosas para nosotros... Luego en tu casa a pensar y además luego te manda cosas y yo creo que... ¿Manda deberes? ¿Manda actividad? No, vemos ahí cosillas y yo creo que es importante, ¿no? El trabajo de... Yo creo que el club ha estado de 10 haciendo el fichaje de Gabino. Y, por ejemplo, tú... Imagínate que yo soy otro futbolista de otro... Y estamos en un partido. ¿Tú me notarías a mí que yo también tengo... que tú me has marcado a mí un gol... a mi equipo, y en la cara tú le notas que esa persona le ha sentado fatal. ¿Eso lo notáis claramente? Tú notas cuando un equipo lo está pasando mal. O sea, pero en la cara del contrario. Claro, o sea, eso se ve. A ver, a lo mejor hay personas que son más expresivas que otras, pero eso se nota en la posición de brazo, en el equipo, la forma de recibir el balón, el siguiente balón, cómo lo controla... La cara de la mirada, ¿no? Eso se nota. Pero tanto como para ellos como para nosotros. Al final, no es lo mismo que tú hagas una jugada y notes un silencio, ¿no? A que a lo mejor Ángel se tire, corte un balón, aunque sea en el medio campo, y la gente anime y eso, yo creo que a él le viene muchísimo mejor eso. O yo falle una ocasión, se vaya allí a Santana. Pero que la gente la aplauda y siga insistiendo, yo creo que eso nos ayuda más a nosotros y estamos más cerca de ganar que si alguien pita porque ha fallado una jugada, eso al contrario le beneficia. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí, por supuesto. O puedes decir, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿No? ¿Sabes? Es que yo soy de aquí. Pero no, es que o sea, yo cuando voy a un campo de fútbol, y o sea, como cuando a lo mejor estuvimos en una y yo oigo los pitidos del Depo, de la gente del Depo a sus jugadores, dijimos ahora, y a la Navi no la ocasión de Chani, que es la para, se nota, o sea, es como cuando tú tienes a alguien ya ahí medio noqueado y es cuando tú dices ahora te voy a dar puñetazo y te voy a dejar tumbado, pues eso se nota, para que lo sepa la gente, no sé, a lo mejor lo sabe. Pero es muy diferente cuando a ti te aplauden por terminar una jugada a cuando tú terminas una jugada y dices, en vez de decir, Chiro, que ha fallado. Yo creo que Linarejo sí es inteligente y lo percibe eso, ¿verdad, Luis? Hay un UI y a la siguiente jugada, al siguiente control, en Linarejo la gente dice, huele peligro, huele sangre y entonces empiezan las palmas. Empiezan los Linares y empiezan las palmas. Las palmas empiezan siempre después de Luis, después de la jugada, pero luego siguen bastante rato y la gente se calienta. Y luego ya los finales de partido, los finales de Linarejo son
Es que a mí me da hambre, ¿sabes? Me pone un estado emocional de esto de euforia. Es que me siento cuando acaban los partidos así, de esos grandes finales, que parece que es que necesito comer. Yo siempre voy a la carbonería. ¿Tú qué piensas, Luis, de esto? La carbonería, ¿no? No, pero de la respuesta de la aficionada. La respuesta de la afición, sí. Eso quieres que no, cuando estamos, bueno, ya lo sabes, evidentemente, cuando estáis jugando, ese aplauso, ese hoy, ese... Venga, eso da una bomba de oxígeno que te pega. Se puede estar reventado y con la pierna colgando, que ese aliento que te pega en la afición, a ellos les da un subidón, una parte, un subidón. Ese mínimo para que llega al balón o mete ese pie. Aparte del estado anímico en el que están ahora mismo, que estoy de acuerdo con lo que han dicho, pero de Gaby es lo mejor que ahora puede pasar al club, porque queda mucha importancia al poder de la mente, porque hace mucho. O sea, podemos cuidar mucho el físico, como he dicho, sé que también y demás, pero la mente es todo de uno. Y hay que darle el valor que realmente los psicólogos necesitan, y se necesita que vaya la gente, porque te aporta mucho. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque la presión y el estrés que tienen ellos, o cualquier persona, pero estamos hablando dentro del fútbol, ellos se lo llevan a su casa, su familia, su mujer, su hija, a lo mejor, se lo llevan también a su pareja. Eso se te nota. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? No, estoy bien, estoy, no sé, pero luego por dentro tengo una pelota que se te va haciendo grande. Y la ayuda que va a hacer con la psicología. Me dicen, vale, nos estaban preguntando por Twitter si tenemos los comentarios desactivados en el directo de YouTube. No, están totalmente activos. Que a lo mejor ha hecho algún comentario este seguidor. ¿Lo ponemos? Vale, lo ponemos. Bueno, estoy mirando también la actualización de los últimos fichajes en la primera federación. No estoy viendo nada destacable, no hay un pelotazo, pero de ningún equipo, ¿eh? Hay algunas cosas. Sergi Maestre, que se ha ido del Albacete al Sabadell, quizás sea algo así un poquito más destacable, porque es un segunda división a primera federación, pero lo demás no estoy viendo. Fran sabe algo. No, hay, bueno, no hay nada. Repasamos lo que tenemos en YouTube y si no ya acabamos, porque también esta familia tendrá que acostarse, ¿no? ¿Habéis cenado? No, él sí. Yo nosotros sí. No, y yo no paro de mirar los patas. Adiós. Es que yo no sé si... Es que yo no sé si ni siquiera leerlo. Bueno. ¿Verdad? Estaré. Ni leerlo. No. Ni leerlo. Dice, traemos a Cataña. Para hacer una celebración también, ¿eh? Bueno, ¿hay alguno más por ahí? Realización, dirección. Dice, Manuel Jesús Pérez Nieto, buenas noches, sábado. Viajamos toda la familia desde Alcalá de Henares para ver a nuestro equipo. Joder, qué bueno. Es verdad, oye. En partidos de estos gordos, de estos chulos, y que ahora vienen bastante... Bueno, es que viene el Málaga, se va a Granada B, y luego viene aquí el Ibiza. O sea, que tenemos dos partidos linarejos serios, ¿no? Vienen linarenses que viven en Madrid, se hacen una kilometrada el fin de semana para vivir el ambiente de Linares. Sí, también un poco eso es... Somos conscientes, y es nuestra responsabilidad también, ¿no? Al final... Sabemos que viene gente a 5 minutos a pie, gente de más lejos, y nosotros somos conscientes y tenemos la responsabilidad de, como te he dicho, acabar el partido con la conciencia tranquila. Para mí es fundamental, y bueno, también que lo sepan que no vamos a dejar nada. ¿Alguno se deja algo? No. Yo creo que tanto jugadores... O sea, creo que lo que se suele decir, sudar la camiseta... Digo que la sudan, pero al hilo de esto, me acuerdo, encima creo que fue uno de los primeros días de Fran, a mí me gustó mucho compartir con Gabino en esa sesión, dice, ¿qué es lo que más te gustó del equipo? Y a mí me gustó tanto la gente que inició de titular, la gente que ayudó desde el banquillo,
que encima fue la victoria del Mérida, a mí me encantó el trabajo de todos. Es decir, la gente que inició, la gente que entró, la gente que no participó, que quiso entrenar tanto al día siguiente como después del partido. Y creo que eso es que ese es el camino. Entonces, al hilo de que si suda la camiseta, el chaleco de GPS, la térmica, la camiseta, el pantalón, sí, se deja en el alma. Algunos mensajes más. Y dice, ¿qué bandera lleva Ángel en la pulsera? La de España. Claro. ¿Tú eres tú? Hay otro detalle de otra pulsera aquí, ¿eh? Hay otro detalle de pulsera. Yo no tengo pulsera, no, yo no ni anillo, cuenta. Yo no llevo nada. Me he catado. No tengo tatuaje ni narejo. Anda, qué bueno. Linarejo. ¿Alguno más que tengamos por ahí? Control, vamos, que llevan más sensores que un Fórmula 1. Hombre, viendo la velocidad que pillan. Pregunta para Ángel, ¿cuáles son los dos jugadores que más le han sorprendido de la plantilla? Bueno, no. Por si no te había dado cuenta. Uno ya lo imaginaréis. Para mí, Rodri es un jugador que me ha impactado mucho, la verdad. No sé cómo no... Bueno, sí que lo sé, porque él no ha querido, pero... No ha querido, pero no por temas de rendimiento. No ha querido por no querer desplazarse. A segunda división, ¿no? Sí. Te refieres, ¿no? Para mí, Rodri es un jugador, bueno, como lo llamamos, de 360 grados. Yo le dije el otro día en una posesión, el míster dice que hablemos y tal, y digo, ¿para qué te voy a hablar si ya sabes por dónde vienen los rivales, no? Le iba a decir, cuidado con la espalda, y él ya la había visto antes que yo. Dijo Álvaro cuando estuvo aquí hace dos semanas, o la semana pasada, fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada lo tuvimos aquí, que además te citó por haber sido también de una cultura, de una forma de pensar dentro del vestuario, por ser de la cantera del Español. Dice lo de Rodri, dice, me tengo que conectar con él, dice, porque da unos pases. Tiene una visión de juego, dice, como en el momento de que este hombre y yo conectemos y sepamos las mecánicas que yo tengo y él las que tiene también, dice, sí. Nos tenemos que hinchar. Al final, como te digo, es difícil elegir a dos porque realmente es que llegas y ves el nivel del equipo, ¿no? Y dices, hostia, y te impacta, ¿no? Y como te he comentado, la precisión que hay, gente profesional, gente muy joven también que quiere aprender y que escucha, que eso muchas veces es difícil de encontrar también, porque te viene un jovencito así que lo ves contar y dices, tira para allí porque ya no te voy a dar ni un consejo, por ejemplo. Pero aquí hay chavales que son buenos, que tienen talento y que encima escuchan y quieren aprender, ¿no? Chicos con 20 años que se van todas las tardes al gimnasio para ponerse más en forma, pues difícil de ver, la verdad. No sé si aquí también se hace un poco el scouting del tipo de persona que traes o no, pero realmente han aceptado en ese sentido también, ¿no? Y a lo de antes, si tuviera que elegir otro... Por decirte también, como ha comentado Fran, a mí Alberto me ha impresionado mucho, ¿no? Alberto para mí, bueno, de hecho, tampoco es algo que conozcamos ya porque es un jugador que viene de estar con el primer equipo en dinámica del Atlético de Madrid, que eso no se regala. Viene de no sé si ha debutado también en Primera División con el Atlético o en Copa. O, creo que al final, en Copa tuvo minutos. Sí, al final estamos hablando de un perfil que no es que lo estemos descubriendo aquí, pero que es este tipo de jugadores que tiene Linares y que... Estamos ahora abajo de la tabla, pero que no yo por lo que veo por futbolista no corresponde a donde estamos. El otro día lo hablaba yo con Álvaro, ¿no? Y Álvaro me decía, dices, que hay muchos entrenamientos en segunda división que no ves la precisión y la intensidad que hay aquí. Y es totalmente cierto. Totalmente cierto. Entonces, bueno, como te decía, te he dicho esos dos jugadores porque al final... Acabas de llevar 300 aficionados más a ver Linares Córdoba. No, es la verdad, es la verdad. Si no lo pensase, no te lo diría aquí, ¿eh? Porque al final... Puedes hablar de mil cosas y no decirlo. Te lo digo porque también me ha pasado a mí, ¿no? Es cierto que yo, los equipos que he estado también, pues gracias a Dios han sido buenos equipos y en segunda me refiero. Y había mucho nivel, pero Álvaro me lo comentaba y vamos, que doy fe. Así que si tuviera que decir dos, pues te diría eso por decirte. Pero como te digo, que hay mucho nivel en esta plantilla. Hablando de Álvaro, el entrenamiento de la semana pasada te vi hacerle un estiramiento con las piernas hacia arriba, en vertical. ¿Qué pedazo de muslos tienes, muchacho, eh? Al final... Es de caballo, ¿no? Son jugadores con un gran... Impresionante. Una gran masa muscular, sí. La verdad es que se nota todo ese trabajo que viene de equipos como Español, todo ese trabajo condicional de fuerza fuera en gimnasio. Y bueno, me imagino en sus últimos equipos también. Correcto. El otro día probándose los pantalones. De lo de...
Bueno, empezó por la 40 y acabó por la 44 o la 46. Llegaba aquí y no lo subía más. Lo entiendo perfectamente. Le paraba aquí en el cuadro y dice, pantalón. Ya, ya. Qué bueno. Hace la talla más chica ahora. Que parece que tengo. Oye, qué pena que no tengamos, hablando ya, vamos, estamos terminando porque estamos dejando entrar. Es que siempre nos pasa lo mismo. Es que empieza la gente a escribir mensajes al final. Claro. Y es mejor que lo escriban antes. Claro, fíjate, ya hay muchos más. Mucho. Fran, qué pena que no haya más canteranos en el primer equipo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Sí, siempre se ha hablado que de eso, ¿no? Pero es que es difícil. O sea, es difícil pasar toda la categoría y que no te coman la cabeza para que te vaya a otro lado. Y al final, pues, vas a un lado, vas a otro, te pierdes y el tren del primer equipo se te va. Es complicado, yo sé que a la gente de Linares nos gusta mucho ver a gente de Linares jugando de Linarejos, pero es complicado. Ya me acuerdo que Gaby me hizo esa pregunta, que por qué era tan difícil para un chaval de Linares triunfar aquí, y es que muchas cosas, que no es fácil ser de Linares y que te vaya bien en Linares, porque al final... yo siempre lo he dicho, que para bien y para mal, el de Linares se lleva el doble. O sea, yo para bien, claro, lo halago, me voy a llevar doble, que uno que no sea de aquí, pero para mal también. En los palos también. Me la llevo doble. Entonces, es que hay una cantidad de niños, hasta 15, 16 años, con una calidad, jolín, que dice, ostras, este nene tiene que venir bien fuerte. Y luego... se frena, se disipa, se van a universidad, a otras universidades, claro. Yo muchas veces, a lo mejor, cuando me di una vueltecilla por aquí y eso, y veo a lo mejor compañeros míos del juvenil, cuando estábamos en Santana, en Linares, y lo vi, y iban ellos a la selección de Jaén, iban a todos lados, y ahora lo veo y digo, qué tonto ha sido, tío. A muchos amigos míos se lo digo. Porque podía haber sido más, ¿no? Sí. Pasa que hay que ser muy constante. Y hay que tener también a alguien que te diga y que te diga esto no, esto sí, como yo lo tenía, a lo mejor, por ejemplo, con mi padre. Nunca me ha permitido pasarme de la raya cuando iba a jugar algún partido. Como amigos míos no han tenido a lo mejor esa disciplina, y a lo mejor teníamos un partido y se acostaban a las 6 de la mañana. A mí eso no se me ha permitido. Entonces, a lo mejor, pues, un ladrillo más que me ha hecho para estar más arriba. Ole tú y ole tu padre. Eso es. Eso. Yo en ese tiempo, pues, me lo tomaba mal, porque a lo mejor era la feria de Linares y Fran se tenía que ir a las 11 a su casa, sus amigos se quedaban de fiesta ahí contra los chavalillos de la chavalilla y yo me iba cabreado. Pero ahora se lo agradezco, porque gracias a esas cosas soy la persona que soy. Más dice Aníbal de Castro, este fin de semana va a ser un espectáculo de fútbol, vamos a ganar, el equipo tiene ganas y la afición también. Estamos muy de acuerdo. Resultado, venga, vamos a hacer una ronda de mojarse. ¿Tú te mojas, Sergio? Yo tú eres de mojarte para el resultado, no. ¿Vale? Pero espero que no se le gafe. venga, 2-1, a favor nuestro. 2-1. Gana. Vale, entiendo que no lo quieras decir. Vaya que vea alguno de Córdoba, vea el partido y te diga, con que 3-0, ¿no? Gana. Yo como la quiniela en el 1. Yo hago la quiniela. Quiniela en el 1. Ganar. Ganar. ¿Luis? Yo pienso que va a ser un partido de goles. Ojalá sea un espectáculo. Sí, yo creo que va a ser un partido de goles. Pero que el Córdoba se va a caer. Va a tener una fase de juego muy mala, en la que el Linares lo va a machacar. Que el Córdoba te va a matar, te va a meter algún gol, un gol de estos de. Bueno, de hay que ser consciente de que nos van a someter, que también, te puedes meter algún gol, ellos tienen calidad. Distinto al de la Liga, ¿eh? Que, sí. Oye, por cierto, ¿has visto el reportaje de Carracedo en Canal Sur? No. ¿Salió esta semana? No. Que dice que está súper entregado siendo cristiano, que va y reza mucho en su parroquia, en Córdoba.
Jolín, me sorprendió. Yo no sabía que eso ocurría aquí en Linares, no, nunca me enteré de eso. Yo también. Bueno, lo tendremos aquí otra vez, a Carracedo, ¿no? ¿Está? Ya está, ¿no? Pero que, va a decir, aquí pierden, ¿no? ¿Eh? Está claro, ¿no? Claro. Sí. Algunos más y ya terminamos. Dice Fran, tú sabes que Linarejo, si el jugador se deja los huevos, normalmente se le apoya siempre, aunque falle. Sí, pues yo no en ningún momento he dicho que no se le apoye, pero he dicho que, esa constancia, ¿no? En plan, que el equipo rival... Que no decaigan las palmas, que no decaigan los ánimos, ¿no? Sí, yo sé el Linarejo como es, y yo he estado en la grada y la he liado parda en la grada. Pero yo sé que vamos a ir enganchando a más gente. Cuéntame alguna anécdota de cuando hayas estado en la grada y la hayas liado, como aficionado, la hayas liado. Es que no tengo que ver si me va a restar a mí ahora la policía. Porque ya creo que ha prescrito. Yo me ponía detrás de la portería y recuerdo que nos subíamos todos allí en la valla metálica, ¿no? Que yo ahora lo pienso y digo, qué locura, porque es que si caías, caías para atrás, para donde estaba. Y esa valla es... ¿Pero la valla trasera de las banderas o la valla de...? Donde están las banderas colgadas. ¿Arriba del todo? Nosotros nos subíamos por ahí, nos quedábamos sentados así. ¡Madre mía! Y nos poníamos así un montón de amigos. Y yo tengo visualizado algo de chico contra las palmas de falta. Y además el 2-2 creo que fue, ¿no? No me acuerdo, pero yo me acuerdo que me tiré para abajo y vamos, y todo lo que no pasaba ahí, vamos, eso era, tú decías hola y ya estabas por encima de la gente, ¿no? Eso era un delito constante, pero nos lo pasábamos muy bien, nos lo pasábamos muy bien. Qué bueno. Bueno, vamos a acabar, venga. Creo realmente que estamos empezando nuestra temporada en la segunda vuelta, tengo mejores vibraciones que al principio de campaña tenía. Y ojalá este año nos pase como el año pasado le pasó al Ceuta. Bueno, tenemos, es verdad, tenemos el ejemplo del Ceuta. El Ceuta empezó a remontar en diciembre. Sí. Estaba incluso yo creo que estaba hasta peor que el Linares. Pasa que el Ceuta se basó también en los goles del delantero que ahora ha recuperado, ¿no? Rodri Ríos. A la fecha que estamos nosotros, creo que ahora mismo, estaba a salir del descenso a 13 puntos. A 13. Nosotros estamos a 4. Que el Ceuta llegó hasta casi el último, el penúltimo. No, el último. O sea que no sí, ganaba partido, los 10 primeras jornadas no ganó. Yo estaba allí. Yo estaba fue tremendo allí, lo del Ceuta. Acabó séptimo o octavo, me parece. No, décimo por ahí, ¿no? No sé. Pero estuvo rozando casi colarse arriba, sí. Del todo, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando estaba allí y me decía, creo que se fueron a Navidad con cinco puntos por ahí. Con 5 o 6 puntos a las vacaciones de Navidad, por ahí. O sea, una locura. Sí, bueno, sí, es verdad que recuerdo que está en la proporción de puntos era como si estuviera liderando la tabla. Segunda vuelta quedaría primero. En un tercio liguero era como si liderara la tabla por encima de todo. Claro. En el promedio de puntos, ¿no? Y de goles. Sí, sí. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, viva el Linares, Antonio Jesús Marto Marín. Dice, viva el Linares, Antonio. Manolo Garrido, bienvenido Ángel, bienvenido Frank. Tu presencia en el equipo nos da mucha confianza. Pase lo que pase, un abrazo. Y Robles 90, tener a Canes en el equipo es como pedirte unos espaguetis y ver que llevan chorizo, siempre gusta. Bueno, qué buena, sí, qué buena comparación. Buena, saca que no es tan rico. Aníbal, tenemos fichaje. Vamos a ver. Venga, tenemos fichaje. Ya que te he dicho que no colgara. No ha mentido, ¿no? Mándame un WhatsApp, Sergio. No ha mentido. Dice, Unama, salúdenme por favor, los veo desde Brasil. Unama Matita, es que no lo leo muy bien. No. Salúdenme por favor, los veo desde Brasil. ¿Hay fichaje? No, vale. Un saludo. Un saludo, hasta Brasil. Aníbal Castro. Vaya, media horita, que mañana se tiene que levantar a las 5 de la mañana. Y está enganchado aquí. Ni la bolsa, Sergio. Para mí. Estará ahí en la cama con los cascos así.
José Luis de Castro, de Judo, el sábado ganamos, por supuesto. Bueno, venga, decirlo ya. nos vamos a ir porque también es verdad que es tarde para vosotros y tampoco no es plan. Supongo que si hay fichaje alguna novedad, pues lo podremos ver y nosotros lo compartiremos también en nuestras redes sociales. Sergio, un placer. Me gustaría que... Tú sabes que hace tiempo que quería que vinieras. Sí. Y un placer. El placer es el mío. Muchas gracias por la invitación. Hablaremos cuando el equipo ya vaya cogiendo velocidad de crucero. Venimos los mismos. Va a ir cogiendo velocidad de crucero, analizamos, hacemos una comparación de datos y me dices, ves por aquí, por allá, no sé qué. Que el aficionado aprenda, comprenda y contextualice cosas. Perfecto. Que hace falta también sacar de estas cosas del fútbol al aficionado que comprenda, ¿no? Sobre todo que nos dejamos el alma, que trabajamos mucho y que al final el resultado es al final el que manda, pero que a pesar de eso, que hay muchísimo trabajo detrás, a mí, aparte de todo. Yo lo he pasado mal en noviembre, diciembre también, con los malos resultados, y yo sabía, porque yo hablaba con vosotros, que estabais sufriendo, ¿no? La plantilla, porque ya no era cuestión, era cuestión también de algunas veces de mala suerte, de algún arbitraje, pero también era una cuestión de que ya estaba siendo muy problemático mentalmente la situación, pero que el equipo, que se estaba trabajando muy bien. Ahora llegaba el momento partido y estaban pasando esas cosas. Dice Susana Recuenco, ¿cómo veis a los jugadores jóvenes como los Carrillo, Zaki, que no están contando con tantos minutos? Pues yo creo que esa respuesta la podríamos haber comentado si hubiera habido un anuncio. Así que... fichaje ahí. Es el jefe de Linares. Quien tiene que anunciarlo. Bueno, gracias Sergio. Gracias Fran. Esta es tu casa. Esta es tu Linares, esta es tu ciudad, esta es tu club, esta es tu afición. Esto es todo tú. Un placer que vengas, un placer hablar siempre contigo. Gracias por tu confianza en Linares Gol, ayudándonos a hacer el anuncio. Y Ángel, igualmente te digo, vamos a disfrutar esta hora, lo que queda de temporada. Y nada, espero que puedas venir a otro programa y sigamos contando cosas que a la afición le gusta que contemos. Uh-huh. No solamente el resultado, sino otras cosas internas del fútbol. Manolo Palacios a la conducción del programa, conducción tecnológica. Nos vamos, que son las 23:37. Casi las 12 de la noche. Nos vamos. Gracias por toda su atención. El sábado nos vemos también en estas pantallas para ver o la narración del Linares Córdoba o, como mínimo, la rueda de prensa, que prácticamente la pondremos en directo. Un saludo y muchas gracias por su atención.